Hola a todos, ¿cómo están? Espero que súper mega bien. Yo soy la Tropical Pau, y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, seguimos recorriendo Finlandia y este día estoy muy ansiosa porque vamos a probar su comida típica. Entonces estamos en el mercado más antiguo de Finlandia y le pregunté a un finlandés y me dijo: no, tú tienes que probar nuestra comida en el mercado Vanha Kapakeli. Vanha Kapakeli. Ay, no. Vanha Kapakeli. Ajá. Aquí lo pueden ver. Estoy muy feliz. Este es el mercado, amigos, y la verdad que, pues, cuando yo veo el mercado, digo: wow. O sea, hasta las puertas son como eléctricas, uno solo pasa. O sea, qué chévere. Y por allá veo un poco de movimiento. Hay como tienditas anaranjadas, me imagino yo que están vendiendo algo. Primera vez que yo veo algo así en Finlandia. Sí. Porque de los días que tenemos. Que, pues, por ejemplo, en El Salvador nosotros vemos al de las minutas, por ejemplo, o alguien vendiendo mangos, las pupusas por todos lados, pero aquí no, amigos. Entonces, bueno, vamos a entrar por aquí, pues ya de un solo te tira, vea, la papita y el pescado fresco. Cabe destacar que, bueno, de lo poco que sé, en Finlandia son amantes del pescado fresco, del reno, de la carne, de la ensalada fresca, de las papas. Entonces vamos a averiguar qué más, o pues, no sé, tal vez por ahí podemos probar otros platillos típicos. Así que vamos a entrar. Ábrete, sésamo. Abre otra papa, qué barbaridad. Es que en todos lados aquí están las papas. Del papa. Vamos a ver. Vamos a entrar por acá. No, hombre, pero ¿qué tipo de mercado es este? ¿Qué? Señor. ¡Wow! ¡Qué espectacular! ¡Qué bonito! ¡Qué organizado! Aquí no hay bulla. Robert Coffee. Robert's Coffee. Vaya, amigos, si vos querés tomarte un café aquí en el mercado, vos puedes venir y hasta hay silloncitos, mesitas. De todo, yo creo que aquí la que más bulla hace soy yo, porque ¡ay, no! Pero aquí tengo que calmarme, vea. Allá tenemos para los amantes de los vinos, está súper bonito. No, amigo, no, es que estoy como estoy como asombrada. Bueno, aquí estamos en la estación de las carnes. Hey, how are you today? Fine. First time in Finland. Yeah, it's our first time here. So, bueno, aquí vemos al chico cortando la carne. Qué bárbaro nombre. A saber qué dijo. Para llevarme todo. Cuando llegué ya se me va a poder. Ay, no. Miren, ¿y esto qué sería? A saber qué es. Son costillitas. Son preparadas. Wow. Bueno, amigos, este mercado se originó en 1888, pero estaba al aire libre, o sea que no tenía un techo como tal, como lo estamos viendo ahora. Entonces, ellos empezaron a analizar la situación y dijeron: no, vamos a hacer un proyecto en donde el mercado esté más cubierto, en donde las personas puedan disfrutar de una mejor manera, un lugar más higiénico. Entonces ellos realizaron el techo en 1889. Miren, yo aquí venía pasando y pensaba que era de verdad. Ay, no, qué emoción. Miren, algo que quiero destacar es que el agua es gratis aquí en Finlandia. Eso es súper importante. Y bueno, creo que hemos venido bastante temprano, pero ya están empezando a abrir todos los establecimientos. Lo que sí quiero probar, ya vi por allá lo que vamos
vas a probar. Y ellos son amantes de la carne de reno. Y miren acá, no, es que no, este mercado es como, o sea, wow. Miren acá todas las personas sentaditas, tranquilas. O sea, wow, no. Esto es super top. O sea, son hasta bien instagrameables. O sea, para poder tomarte la foto. Miren, aquí hay helados. Helado finlandés, miren. Qué súper delicioso. Pero lo podemos probar después, porque hay que probar primero la comida salada, la comida típica de ellos. Por acá vemos más sándwiches. Vean por acá. Si ustedes me preguntan, Pau, pero ¿cuál es el precio? Pues acá, por ejemplo, este como enrollado de vegetales vale 6 euros. Por acá tenemos, bueno, todos bueno, valen todos. 6 euros, uh-huh. Sí. Todos valen 6 euros. Y bueno, vamos a ir del otro lado a ver qué encontramos. Bueno, amigos, aquí tenemos como, ay, ¿cómo les puedo decir? Como un sándwich, aquí le dicen sándwich de pescado blanco. También de salmón. Aquí tenemos como unas pescaditas con limón. Por allá con camarones. Wow, amigos. ¿Y qué es eso? ¿Qué está viendo, mami? Se nota que son amantes del pescado y del salmón. Miren por allá. Aquí ya, él ya lleva su almuerzo. Él llevó como este me imagino que es pescado, ¿verdad? Pero cocinado de otra forma. Aquí tenemos camarones. Y aquí tenemos también comida enlatada. Miren, que hay pescado y salmón por todos lados. Mira. Ajá, ¿qué encontraste? Carne de oso. Carne de oso y de reno, amigos. Mira. ¿Y será que podemos probarla? Así como si te la cocinarán o así se come. Bueno, mi mami va a comprar carne de oso y carne de reno. Pues aquí nos comentaba la chica que podemos comerlo, digamos, hacer como un sandwichito, como colocarlo en el pan, ¿verdad? Uh-huh. Y ves, un bocadillo, ¿ves? Y ya estuvo. Bueno, aquí abunda en ese mercado, pues, piel de reno. Pero ellos lo utilizan como para sentarse. Así nos comentaba por ahí. Mira, 28 vale 28 ese. Euros. Y es bien acolchonadito. Sí, como para el frío. Pero sí, la verdad que miren, ahí el salmón lo preparan de diferentes formas. Y la verdad es que yo quiero probar ya, pero ya, la carne de oso o de reno. Pero ellos lo hacen como de esta manera. Miren qué bonitas presentaciones. Es como pan, como bocadillos. Bueno, amigos, vamos a probar ahorita un bocadillo de carne 100% de oso y carne 100% de reno. Porque eso hemos venido a probar, amigos, la comida típica de acá de Finlandia. Entonces, a ver qué tal, cómo sabe. Ustedes díganme si ya han probado carne de oso o carne de reno. Aquí están ya los bocadillos y ya los vamos a probar. Bueno, amigos, es momento de probar el bocadillo con carne de oso. Es mi primera vez, estoy como wow, impactada. Y pues así como también compramos de pues en esta presentación, claro, en El Salvador, ¿ves? Con el pan francés uno lo hace, ¿verdad? Y también pues vamos a probar este bocadillo ya preparado. Así que pues buen provecho. Así se ve la textura. Así es, le han puesto un poquito de, me imagino yo que, bueno, aquí son hongos. Eso no sé qué es. Pero me imagino que es para acompañarle y darle un poquito más de sabor al bocadillo. Y pan. Bueno, provecho. Provecho. Ok.
Ok. ¿Cómo lo sentís? Yo pensaba que la carne de oso iba a ser dura, pero no. Está bien suavecita y se siente el sabor como no tienen idea, el sabor de oso. O sea, se siente pues un sabor totalmente diferente. La verdad que la carne no la cocinan, es como que de aquí, de este producto, vienen, lo agarran y lo ponen en el pan y ya estuvo. O sea, no lo preparan ni nada y le ponen acá, pues me imagino que es una especie, hongos y eso es todo, vean. Pero sí se siente bastante el sabor, es bien pronunciado. Y nada, pues... O sea, nunca lo había probado, pero pensaba que la carne era dura, pero no. Es súper suave y el sabor es bastante pronunciado. Lo voy a probar otra vez con esto. Me imagino que este hongo aquí salgo yo con alergia. Pero sí, vamos a ver. Son como... Es dulce. No, como tomatitos chiquitos, pero no sé cómo se llaman en realidad, pero es ácido. Es ácido, pero sí, la verdad que no es algo que comería yo todos los días, pero de vez en cuando un bocadillo con una bebidita no caería nada mal. Así que te toca, mami, probar la carne de reno. Bueno, mami, te toca probar carne de reno, algo diferente, algo nuevo. Es primera vez que lo voy a hacer. Ok. Algo que nos comentó la chica es que esto que tiene aquí, esto, que no le tengas miedo al probarlo, dice. Incluso lo olí y es como dulce. Entonces, como para combinar la carne de reno con un toque dulce. ¿Qué pasó? Huele extraño. Extraño. Pero aquí son fanáticos del reno. Una mordidita. Y nos decís qué tal. Ay, qué emoción. Probando comida callejera de Finlandia. Ah, no. No, mami. ¿Qué pasó? Es que... se siente como chiquilloso. O sea que sí se le siente el sabor. Como el, por ejemplo, el huevo, va, que se le siente bastante la chuquilla, si es el del reno. Pero no está mal. O sea, no se está... Se siente como a lo lejos, algo dulce. Ok. No sé si es la carne o es estas cositas que le han puesto. Pero... yo le echara más sazón como para que no se le sienta mucho la chía. En momentos vamos a probar, bueno, yo voy a probar el de reno y mi mamá va a probar el de oso. Así que buen provecho, espérame. Vamos. Salud. Salud. Fíjate que está más pasable. Este está más pasable, el de oso. Sí. El juela. Es que sí se siente. El de reno, no. Sí, me gusta más el de oso. Prefiero más el de oso que el de reno. Sí, nos quedamos con el de oso. Sí, amigos. Sigamos, continuemos probando comida típica. Definitivamente. Bueno, si me preguntan cuánto costó cada bocadillo, pues costaron 6 euros cada uno. Ellos esto lo ven como las pupusas, nosotros en El Salvador. O sea, aquí hay carne de reno, carne de oso, casi en todo el mercado. Y te lo preparan así como sándwich, como bocadillo. O sea... qué interesante la gastronomía de Finlandia, algo diferente, algo totalmente fuera de mi zona de confort, totalmente,
Bueno, vamos a tomar un poquito de agua para que nos pase, para que nos pase el bocado. Y coméntenme por acá si ustedes probarían la carne de oso o la carne de reno. Bueno, amigos, se va llenando cada vez el mercado. Ahorita estamos en un, como en un lugar donde nos podemos sentar, hay agua gratis, todo tranquilo. Ya es hora del almuerzo. Miren qué chivísimo. Y todos hablan así como bien suavecito, ¿te has fijado? Sí. Suave y no hay música. Todo paso, tranquilidad. Miren qué lleno está. Aquí tenemos más reno, carne de reno en otra presentación. Vale 7 euros, amigos. En golosinas también. En golosinas, en todo. Y también tenemos pescado, juela, es que sí son amantes del pescado fresco. Y por allá me interesó algo bastante peculiar que vemos por allá, que yo pensaba que eran pancakes, pero no. Son hechos de pollo. También por 39 euros si querés salami de oso, también. Ellos tienen esta presentación. Bueno, aquí si vos querés, vaya, estos son golosinas, son como, digamos, papitas de reno. O sea, es como un churro, vaya. ¡Wow! Por 6 euros. Este es un pastel de pescado. Miren, es así, ¿ves? ¡Huela! Vale, el pequeño vale 14 euros y el grande vale 19 euros. Amigos, nos siguen así como la musiquita de pajaritos. ¿La musco? ¡Ay, me encanta! Y miren, acá tenemos un peluchito de reno. ¡Qué hermoso! ¡Ay! Aquí ya tenemos como ya artículos artesanales. Oh, miren qué bonitas estas muñequitas, me encantan. Finlandesas, 12.50, 12 euros valen estas muñequitas. Y este no tiene el precio para que no nos asustemos. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Qué es esto? Strawberry, no, es jalea, vaya mami. Don't cry, Evelita. ¿Quieres probar? Ay, qué rico. Wow. Esto era lo que quería. Qué rico. Está súper delicioso, es una jalea. Es la mora, amigos, jalea de mora. Qué diferente el amor acá, ¿verdad? Pero sabe a rico, me gustó. Súper delicioso. Amigos, encontramos los platillos, miren, qué emoción. Y mira, Isa, un kebab. Kebab, me encanta. Vamos a ver. Miren, hay movimiento en el mercado. Es que ya casi se acerca la hora del almuerzo también. Mira ahí la sopa. Miren, sopa tradicional de salmón a 10.90 euros. Vamos a ver, aquí tenemos sándwich con carne de pollo. Por aquí tenemos kebabs. Wow, hay de todo tipo. Quiero ver, aquí hay otro sándwich de salmón. Hay diferentes enrollados sándwiches de salmón. Aquí es como una tipo lasaña, pero no sabemos qué tendrá. Creo que pescado, pollo. Miren, es que hay una variedad de la ensalada fresca, queso, más salmón por acá, papitas. Miren, todo esto es lo que venden. Las olivas, queso, son amantes de los quesos. ¿Y qué es eso por allá? ¿Qué es esto? Aito. A ver, ¿qué es aito? No sé qué es. La clave. Se ve como extraño y diferente. ¿Será dulce o salado?
Bueno, amigos, acá todos los platillos que podemos observar, que bueno, incluso nuestro amigo el taxista nos recomendó este platillo, que es el típico, típico de acá de Finlandia, que es ensalada fresca, papa y pescado fresco o la carne, pero es 100% carne de reno. Y quiero ver, para que vean más o menos los precios, empiezan desde los 15 euros, 18, 19 euros. Amigos, y seguimos con bocadillos de camarones y de salami por 5 euros. También tenemos acá, serán espumillas. Yo digo que son espumillas. Espumillas por todos lados. Aquí es como la zona del pan dulce, le diría yo. Vamos por acá y está lleno. Y yo siempre he dicho que cuando algo está lleno es porque bueno. Mi mami es súper amante de las espumillas. Entonces, miren qué grandes son las espumillas acá. Marenqui, mami. Aquí son marenqui. Marenqui. Sí. Tan buena va. Ay, qué rico. Hay de chocolate. Hay de chocolate. Es cereza. Ajá. Me dijo que había de cereza y de chocolate. Y nos dijo, vengan, siéntense por acá. Súper linda. Me encanta. Marenqui. Algo también típico de acá de Finlandia es la sopa de salmón, pero yo no la voy a poder probar porque soy alérgica. Entonces, pues me voy a quedar con ese, ¿cómo le puedo decir? Con esas ganas. Pero sí, la sopa de salmón con pan vale 12 euros con 90. Sí. Es rica, es papa horneada. Es papa horneada y es típico. Papa caliente. Ok. O sea que yo puedo elegir. Ok. Wow. Es un nuevo concepto para nosotros. Bueno, para mí, amigos. Y a nosotros los salvadoreños es una papa que es compi peruna, right? Compi peruna y es la papa típica de acá de Finlandia y se originó acá en Finlandia. Entonces hay que probarla sí o sí. Entonces vamos a lo que tú quieras de acá. Entonces hay que elegir. No voy a pedir terreno porque okay. So, give me one. Ahí está, amigos. ¡Qué emoción! Okay. Vaya. Aquí está, amigos, para que busquen, nos busquen. La verdad es que son súper amables. Sí, son bien amables. Sí, me encanta. Y acuérdense que la papa aquí en Finlandia es típica. Así que vamos a comerla. Amigos, ¿cómo nos vamos a ir de Finlandia sin probar la papa finlandesa? Claro, la papa al estilo finlandés. Y miren, papa horneadita, súper rica, con queso derretido. Esto está delicioso. Esto me encantó. Miren, con quesito, papita. Repeat it again, please. Es bien para mí porque yo quiero hablar español. Wow, bravo. Yeah, you can speak Spanish. Wow. Bienvenidos. Gracias. Qué linda. En cumplir caliente, papa caliente. ¡Qué bella! Con pescado, con carne. Me encanta. Puede bastante el español. Y lo que más me encantó es su amabilidad. Ella me regaló la bebida. ¡Qué linda! Es como un detalle para nosotras por venir acá y conocer. Su país, qué lindo, de verdad, son tan amables, tan bellos.
Mami, ¿qué tal estuvo la papita finlandesa, al estilo finlandés? Ay, mira que me gustó bastante porque la papa está bien suavecita. Me gustaron los garbanzos, el quesito, el guacamole. Estuvo, o sea, la combinación está perfecta. Está riquísima. Fue nuestro almuerzo, la verdad. Y nuestro amigo por allá, miren cómo está haciendo. Espérenme que enfoque. Y está súper lleno. Miren cómo hacen las papas. Ahí le pueden poner el toque finlandés que ustedes quieran. Todos los menjurjes, vea. Y yo voy a terminar este video tomando una bebida finlandesa. Esta bebida la tomaban desde pequeña. Bueno, ahí nos estaba comentando ella que siempre le daban esta bebida a ella cuando estaba pequeña. Y le daban la otra que es como color azul con anaranjado porque lleva más azúcar. Entonces, se la daban a ella como refrigerio. Entonces, es una bebida finlandesa, amigos. Esa es de naranja. Vamos a probarla. Claro que sí. Está súper rica, súper refrescante. Es como soda con naranja. Ajá, algo así. Probala, mamá. Está bien rica. Vamos a ver. Está rica. Ajá, es como anaranjada o algo así. Ajá, como las naranjadas de ella. Ajá, súper rica. Lleva un poquito de soda. De soda. Bueno, amigos, aquí finalizo el video de este día. Espero les haya gustado. La verdad que la comida de acá en Finlandia es totalmente diferente. Salud por eso. Y pues nada, es deliciosa. La verdad, increíble. Coméntenme acá qué piensan sobre la carne de oso, sobre la carne de reno. La verdad que está totalmente, yo me he quedado como en shock porque uno entra bastante en polémica con eso, pero quisiera saber su opinión sobre eso. Y pues yo me he quedado súper feliz con la papa, me encantó, increíble. Y pues la sopa de salmón pues no la pude probar, ustedes saben, porque soy alérgica. Pero si ustedes vienen por acá, es un platillo típico que tienen que sí o sí probar. Y el pescado fresco también, el salmón y toda la cuestión. Bueno, gracias por acompañarme probando comida acá en Finlandia, comida callejera pero al estilo finlandés. El mercado es súper lindo, miren allá, hay renos por todos lados. Súper, me encanta. Así que bueno, esto sería todo por el video de este día. Espero les haya gustado, no olviden suscribirse, darle like a este video y dar su opinión de la comida de reno y de oso, si ustedes la probarían o no la probarían. Y nada, esto sería todo. Que Dios me lo bendiga. No olviden seguirme en mis redes sociales. Bye.